La sociedad vasca entiende perfectamente que solo hay dos alternativas, o gobierna el Partido Socialista o gobierna las tres derechas con la extrema derecha condicionando las políticas. Se pone nervioso, parece que mucha gente va a votar al PSOE y dice, no, pero van a gobernar con Ciudadanos. Pero no han escuchado a Albert Rivera, no han escuchado lo que dice el líder de Ciudadanos, si somos el enemigo de España, si somos la emergencia nacional, echarnos del gobierno, si ya se han ofrecido el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, se han repartido ministerios. Y con Vox, por supuesto, que condicionará todas las políticas desde la extrema derecha. Por lo tanto, ¿qué nos cuentan a los socialistas de pactos con Ciudadanos? El objetivo del Partido Socialista en estas elecciones es que haya un gobierno monocolor socialista sin condicionantes de ningún tipo. No aprobamos el techo de gasto porque suponía, como bien sabes, más recortes. Y estuvimos negociando. ¿Cómo más recortes y era más dinero? A ver, si son 6.000... Suponía seguir con la senda de los recortes. De hecho, negociamos durante el verano. ¿De qué estás hablando? El techo de gasto se consiguió negociar con Europa para que hubiera 6.000 millones de euros más. Pero seguía la senda de los recortes. Pero si solo aprobabas que hubiera 6.000 millones más, que podían haber ido a esos presupuestos que después negociamos. ¿Te imaginas haber tenido más recursos y que las comunidades tuvieran más recursos? No, pues luego negociamos en contra. Pero si estáis permanentemente diciendo que lo que queréis es repetir la experiencia andaluza, solo que ahora con Vox dentro, con quien está proponiendo volver a las catacumbas. No es el modelo, país. No es el modelo. Pues no díselo a Pablo Casado, no es que es lo que repite permanentemente. O sea, ahí está Ciudadanos y está en algunas ocasiones el Partido Popular, que resulta que ahora no reconoce el Estatuto de Guernica, porque decir que cuando el gobierno de España y el gobierno vasco se sientan para hablar de las transferencias pendientes, nos estamos vendiendo a no sé qué independentismo irredento, como hemos escuchado por parte del Partido Popular, ya me parece tremendo. Dejen de envolverse en la bandera constitucional y entiendan que cuando uno habla de desarrollar el Estatuto también está desarrollando ese bloque constitucional, ¿no? Claro que la vía tiene que ser dialogada. Claro que el primer entendimiento tiene que ser en Cataluña entre los partidos que representan a los catalanes. ¿Por qué los independentistas no quieren sentarse en una mesa para hablar y para buscar un entendimiento? Siempre la culpa los tienen los otros. No, perdona. El gobierno socialista y el Partido Socialista siempre ha dicho que vamos a ser muy firmes en la defensa de la legalidad. Porque esto no es ninguna broma. No, desde luego. No, porque la defensa de la legalidad, incluso de la Constitución, es lo que limita el poder. Y no vale que porque uno llegue al poder pueda hacer lo que le dé la gana. Totalmente y mucho menos saltarse la legalidad. Y totalmente por eso tuvo que haber un 155, no por otra cuestión. Y por eso cuando hubo elecciones se acabó el 155 y se acabó el apoyo a estas cuestiones del Partido Socialista. Reconocer que como no venía Javier Maroto, yo pensaba que es el que ha impuesto ese estilo de mentira sobre mentira como director de campaña al conjunto del PP, que Javier de Andrés iba a hacer otra cosa, ¿no? Pero ha empezado mintiendo desde el minuto uno, porque es la tercera vez que dice que el Partido Socialista y el Gobierno Socialista destruyen empleo. Oye, léete la EPA de verdad. Si tú consideras un éxito crear 500.000 empleos al año, en el último año se han creado 600.000. Mega éxito, entonces. Esquilmamos a los trabajadores, dice. 25.000 millones de euros subieron los impuestos a los trabajadores con el gobierno del Partido Popular en los últimos 7 años. 25.000 millones de euros. ¿Qué es lo primero que han hecho en Andalucía cuando ha gobernado? Quitar a los ricos el impuesto de sucesiones. Ya los que heredan más de 1 millón de euros ya no tienen que pagar nada. ¿Han bajado el IRPF? Sí, ¿cuánto? 2 puntos al tramo más alto y 1 al más bajo. Y nos viene a dar lecciones. En el partido piensa lo mismo. Hemos oído cosas tremendas también en esta campaña, ¿no? Para algunos no solo no es violencia machista ni de género, acabará siendo violencia otra vez doméstica y lo encerramos en casa y aquí no pasa nada. Y cuando uno dice, no, esto está muy bien, pero cuando pone un pero ya lo hemos fastidiado. Dice, pero a ver si no criminalizamos. ¿Quién está criminalizando a todos los hombres? Yo no me siento aludido, para nada. Cuando se pone un pero es que no se está muy de acuerdo con lo que se está diciendo. El fraude ni siquiera llega al 1, es el 0,65%. Y a ustedes hacen campaña con el fraude social y no, como decía Óscar, con el fraude fiscal. No, con el fraude fiscal hacen amnistías fiscales para sus amiguetes. Partido Socialista, Euskadi 6. Sí, de Andrés y Maroto no salen. Y 145. Me va a sobrar tiempo porque voy a despejar esa sobreactuación de rigor que se suele hacer en este minuto, porque tú ya sabes lo que está en juego el domingo y es quién gobierna en España en los próximos 4 años. Y solo hay dos posibilidades. O hay un gobierno socialista o hay un gobierno de la extrema derecha, porque yo ya no distingo a los tres
partidos, un gobierno para avanzar o un gobierno para retroceder 40 años. Para que gobierne la extrema derecha te puedes quedar en casa, como pasó en Andalucía y luego lo lamentamos el lunes, o puedes escoger varias papeletas. Para que haya un gobierno socialista solo hay una papeleta, la del Partido Socialista de Euskadi. Así que tú decides.